Bueno, mira, en esta campaña nosotros desde ya venimos organizándonos con compañeros de los lugares de trabajo, de estudio, con nuestros vecinos de los barrios. Acá en Moreno estamos levantando una campaña fuerte, tenemos un problema muy grande en relación a las condiciones en las que los vecinos viven acá. Sobre todo en los últimos años se agudizó mucho el problema de la vivienda, cuando vemos que desde la intendencia no hay una inversión muy fuerte en todo lo que es seguridad, patrulleros, policías, etcétera, y vemos cómo los barrios, no sé, el 80% no tiene cloacas, no tiene red de gas, hay un déficit habitacional que alcanza a 200.000 personas, entonces nos parece que tenemos que invertir las prioridades. De la izquierda vamos a pelear por eso, y bueno, nos parece eso, que el problema que tenemos es que hay un gobierno que está pagando esta deuda fraudulenta al Fondo Monetario, mientras las necesidades de los trabajadores están en último orden. A ver, estamos en el centro neurálgico de Moreno, donde confluyen los vecinos de todos los barrios. A mis espaldas está la estación ferroviaria de Moreno. Digo, el transporte público es una de las principales problemáticas que plantean los vecinos. Sí, bueno, de hecho, nosotros lo venimos denunciando fuertemente, presentamos proyectos incluso en el Consejo, porque las patronales de los transportes se llenan de plata con los subsidios. Solamente el año pasado recibieron 22.000 millones de pesos en concepto de subsidios. Amenazan todo el tiempo con no pagarle, lo vimos hace unas semanas cuando no le pagan el sueldo a sus trabajadores, presionando por los subsidios. Entonces, evidentemente, acá los empresarios están solamente para llevarse toda la plata del transporte, cuando los trabajadores tienen condiciones terribles de laburo, las unidades no están en condiciones y los usuarios reciben un pésimo servicio. Opinamos que hay que reorganizar el sistema de transporte, estatizarlo bajo el control de sus trabajadores y usuarios, que somos los únicos interesados en que haya un servicio de calidad. Bueno, Miriam, una plaza democrática, porque hay de todas las expresiones políticas y conviven armoniosamente casi. ¿Esto se da en otro distrito que están visitando? Bueno, según el lugar donde estamos recorriendo con Nicolás del Caño todo el país, así que vemos distintas situaciones. Quiero aprovechar estos minutos para reflejar lo que me dijo la gente en esta recorrida que hicimos por las cabeceras de los colectivos, también aquí en la plaza, jubilados, jubiladas que se acercan y que dicen no se olviden de nosotros. Creo que ahí hay una realidad muy, muy patente en nuestro país, que todos y todas llegan al gobierno hablando de los jubilados y después los jubilados son los que vienen pagando el ajuste. 600.000 millones de pesos se recortó en el presupuesto actual a los jubilados. Lo que más ha sufrido recorte es jubilados y asignaciones familiares. Y en municipios como Moreno eso se ve hecho realidad. Cuando recortás en los sectores más necesitados, eso se ve. A veces la izquierda o desde la izquierda hablamos del Fondo Monetario y parece una realidad lejana o una discusión económica. No, es la realidad que después se ve cuando los jubilados y jubiladas, como nos dijeron en esta plaza, no llegan a fin de mes. Así que todo nuestro compromiso con eso, y bueno, también nos encontramos con Erika, con compañeras que dicen que nos van a acompañar en estas elecciones porque nos ven defendiendo cada día los derechos de las mujeres. La agenda de las mujeres ha sido borrada de esta campaña electoral. Son campañas cada vez más a la derecha, pero también cada vez más machistas, más misóginas, donde se permite a algunos candidatos decir cualquier cosa, como que hay que borrar la educación sexual integral y reemplazarla por pornografía, ¿no? Se dice cualquier barbaridad. Así que ver candidatas mujeres dando esa pelea también es algo que ha sido reconocido aquí en Moreno. Hay una cuestión que no es menor, nosotros la hemos replicado varias veces. Más allá de esta concursa interna que tiene el Frente de Izquierda, las dos precandidatas a intendentes son docentes, lo que habla de una pertenencia en el territorio. Para nosotros, para nosotras es muy importante que la docencia tenga un lugar, porque las docentes vienen luchando en todo el país. Tal vez la situación que más se conoce es la de Jujuy, porque se combinó con la consigna de abajo la reforma, pero lo que corea el pueblo de Jujuy en las calles es abajo la reforma, arriba los salarios. Y esos salarios hablan particularmente de los salarios de las docentes, que son muy bajos en toda la Argentina, porque como te decía antes, cuando el Fondo Monetario impone sus políticas, salud y educación son los dos sectores más afectados. Y no casualmente son dos sectores que tienen mayoritariamente trabajo femenino. La mayoría somos mujeres. En el conurbano hay dos preocupaciones fundamentales. Uno es la inflación, que no se puede parar la olla, como sí. En la calle. La otra es la inseguridad. Sí. ¿Qué propuesta tiene? Yo creo que tienen que ver.
que tienen que ver porque en un país donde la pobreza supera el 40%, donde la pobreza infantil alcanza más del 50% de los hogares, la mitad de los pibes y pibas de este país no tienen la alimentación adecuada, no tienen los nutrientes que deberían tener en la primera infancia, eso lleva también a situaciones de mucha marginalidad, ¿no? Entonces, querer resolverlo como un problema de seguridad es erróneo. Acá lo que hay que resolver son las condiciones estructurales que están llevando a esa situación. Mira, yo estuve en Rosario hace poco. En Rosario todos hacen campaña que van a resolver el problema que tiene Rosario con gendarmería, gendarmería policía, con más cárceles. Bueno, eso es lo que vienen haciendo y fracasó. Pero en Rosario un soldadito de la droga, un pibe que lo enganchan para eso, que lo llevan a ese destino, cobra o gana el doble de lo que gana un pibe que por ahí trabaja en una empresa 12 horas por día o que pedalea todo el día arriba de una bici. Si no vemos esa realidad, te están mintiendo una vez más. Están diciendo que le importa la situación que vivís en el barrio, pero es mentira. Por eso lo que hay que discutir en Argentina es cómo Argentina, que previo a la dictadura militar tenía un 4% de pobreza, hoy tiene un 40%. Hay que discutir quiénes y por qué llegamos hasta acá, quiénes nos trajeron hasta acá y por qué llegamos hasta acá. Habla claramente de la redistribución de la riqueza, digo. A ver, porque por ahí no hay salario directo, pero sí el servicio educativo, el servicio de salud. Digo, ¿tienen en mente ustedes para resolver esta gran deuda que tiene la política con el vecino común? Mira, en la Argentina hubo una redistribución de riqueza en los últimos años, pero al revés. Todos los estudios indican que se le sacó a los trabajadores y se concentró, te estoy hablando del gobierno de Mauricio Macri y el gobierno del Frente de Todos, se le sacó a los trabajadores y se concentró en los más ricos del país. La clase trabajadora perdió los últimos años casi 10 puntos en ese reparto total de la torta del país, cuando la clase trabajadora es la que produce esos ingresos. Hoy, aún trabajando, no salís de la pobreza, aún trabajando te tenés que buscar otro laburo, otra changa para llegar a fin de mes. O discutimos eso, o discutimos esa enorme concentración de riqueza que tiene nuestro país, o todo lo demás son discusiones falsas. Todo lo demás te están mintiendo una vez más. No puede ser que los recortes sean en jubilaciones, que los recortes sean en discapacidad. Todo para pagarle al Fondo Monetario. Y te dicen que con el litio, con Vaca Muerta, nos vamos a salvar. Eso ya lo vimos. Ese era el discurso de Menem. Que si vos le dabas mucho a las grandes empresas, en algún momento eso se iba a derramar, generar más trabajo y todos íbamos a vivir mejor. Fíjate hoy las provincias donde hicieron eso. La Rioja, Catamarca. Quedó el pasivo ambiental. ¿Ves a la población más rica? ¿Ves a trabajadores que hayan podido comprarse una casa? ¿Que hayan podido salir de la situación? ¿O es al revés? Esa experiencia ya la hicimos. Se llamó menemismo. Esto que mencionás es un fenómeno que se está dando a nivel internacional, digo, sin ir más lejos, Francia, lo que está pasando ahora en Francia. Bueno, nosotros tenemos compañeros, compañeras en Francia, nuestros compañeros de Revolución Permanente en Francia están dando una gran pelea con trabajadores ferroviarios a la cabeza, y hay una discusión en el mundo, por supuesto, en el mundo el 30% de la comida que se produce se tira, mientras otros tienen que revolver un tacho de basura para comer. Sí, hay una discusión porque venimos de años y años de ofensiva neoliberal, ya son 40 años, y eso solo ha reportado en que los trabajadores y trabajadoras cada vez vivan peor, que los sectores populares cada vez vivan peor, o cuestionamos eso de raíz o no hay salida, ni para nuestro país, ni para Francia, ni para ningún lugar del mundo. Lo que pasa es que nuestro país en este momento, junto con Bolivia, con Chile, está en la mira del saqueo. Se están peleando por el litio que hay en nuestro país, se están peleando por el gas, por el petróleo, y como se ve en Vaca Muerta, van ya 10 años del pacto con Chevron, se firmó en el 2013, yo estaba en la puerta cuando nos reprimieron con mi compañero Raúl Godoy, hoy candidato al Parlasur por nuestra lista, obrero de Sanón, nos reprimieron de una manera brutal para imponer un pacto secreto con Chevron, y a tantos años la comunidad de Añelo, que está sobre Vaca Muerta, sigue sin tener gas. Es decir, las riquezas se las llevan para afuera y lo que dejan acá es la pobreza, el pasivo ambiental. Miriam, por último, ¿por qué el vecino de Moreno tiene que acompañar la lista que encabezás a nivel nacional y que encabeza Erika a nivel local? Bueno, porque creo que hay que empezar a dar otra salida, porque con los mismos de siempre, con las mismas recetas de siempre, con los que nos trajeron hasta acá, sería mágico pensar que esta vez va a ser distinto.
si repetimos con el mismo personal político, con las mismas políticas, los resultados van a seguir esto. Argentina está en una espiral donde los ricos se hacen más ricos y los que trabajan más pobres. Entonces hay que romper con eso, hay que pelearla desde abajo, hay que organizarse, y lo peor que podemos hacer es resignarnos y elegir siempre el mal menor. Bueno, voy a elegir este porque el otro es más malo. Hay que empezar a pelearla en serio. Las mujeres estamos a la cabeza, lo hemos demostrado, pero es un compromiso de todos y todas, que los trabajadores y trabajadoras nos tenemos que comprometer con una salida propia.